Bueno, vamos a comprobar inicialmente la lectura del encoder y por qué necesita un filtro EMA, ¿vale? Inicialmente, como ves, el alfa está configurado en 0.2, que es lo adecuado, la conclusión a la que he llegado yo, que es adecuado, ¿vale? Y el filtro EMA no tiene más que esta implementación, ¿vale? Venimos con nuestras revoluciones, ¿vale? Con la lectura del encoder por interrupción. Y nosotros lo que vamos a tocar, mediante comandos USB, vamos a tocar el parámetro alfa, para que veáis, pues, cero sería, o cero anularías, ¿no? El filtro 0,1 o 0,01, digamos que sería el máximo filtro que le puedes aplicar, y 1 sería que no le aplicas nada, ¿no? Entonces, bueno, partimos de 0,2. Vamos a ver los comandos. Creo que lo tenía por aquí, sí, vale. El comando es filtro, espacio y lo que le queremos dar, ¿no? Vale, entre 1 y 0,01. Venga, vale. Vale. Pues bueno, vamos a conectar. Tenemos Arduino en el COM3. Nosotros vamos a. O sea, aunque internamente Arduino está cada 100 milisegundos, nosotros vamos, por sencillez, vamos a muestrear cada segundo, ¿no? No, no hay ningún problema. Vale. Comenzamos la lectura. Setpoint PVOP. Ahora mismo Setpoint nos da igual, ¿vale? Le vamos a poner a funcionar a 50. Vale. Bueno, esto se lo dejo la OP aquí. Vamos a ampliar. Vale, ahora mismo hemos dicho que está el filtro en 0,2. Vamos a poner filtro 0,05 por empezar. Vamos a mantenerlo como inicial. Hemos visto que veníamos con el 0,2 con una pequeñita variación. A partir de aquí, habéis visto que notáis que se aplana, ¿no? Vale. Vamos a ir subiéndole. Vamos a subir a 0,1. Notamos la zona de cambio. ¿Vale? Bien, para que no se eternice, vamos a pasar de 0,1 en 0,1. ¿Vale? Vamos a ver. 0,2. A partir de aquí. 0,2. Bueno, ya vemos que se empieza a notar. Ya esto se parece a como habíamos empezado. Vemos que el filtro EMA, pues, cumple su función, que es el motivo de este vídeo, que veáis 0,3, que veáis el efecto del vídeo, ¿no? Del filtro, ¿no? Vale, aquí ya empieza a tener algún poquito. Ahí. A ver. 0,4. Yo en pruebas anteriores ya os adelanto que lo ideal, pues, entre 0,2 y 0,4 podríamos tener algo aceptable, pero encima de 0,4 ya vais a ver que, pues, no merece la pena, ¿no? Este es extraño también, ¿eh? Ahora que se quede justo ahí
plano. A ver si me va a dejar mal. No, no es normal. 0,6. No sé qué ha pasado con el encoder, pero esto ya es otra cosa. Esto ya es más normal. Sí, aquí hemos tenido algo, ha tenido algún problemilla la lectura, y porque vamos, esto tendría que ir en progresión, ¿vale? Esto aquí hemos tenido algún problema con la lectura del encoder. Ese, no, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahora vamos hacia abajo y probamos los que nos falten. 0,8, ya has visto que 0,8 ya. 0,9, empezamos otra vez con problemas. Pasa el encoder. Y uno que sería sin filtro. Es imposible, algo le pasa ahí. Vamos a hacer M1 OP. Bueno. Vamos a ir hacia abajo. Esto ya me cuadra más. Unos saltos aquí. Esto ya es más. Eso ya es más propio. Esta es la lectura en bruto, sin el filtro, ¿vale? Vamos a ir hacia abajo. 0,9. Vale. Vamos a hacer un cambio brusco, por ejemplo, una zona en la que antes nos hemos quedado con las ganas, en 0,6, por ejemplo. Se tiene que notar un cambio sustancial. Y se nota, ¿no? Se ha empequeñecido bastante el pico a pico. Ahora sí. No sé por qué en esta zona hemos tenido problemas. Más un problema de lectura ya. No lo siento. A ver, 0,3. Tenemos que notar que mejora. Sí, ¿ves? Se nota perfectamente cómo actúa el filtro. Vamos a poner 0,15, que es un poquito más de lo que me gustaría a mí. Yo creo que para mí el ideal es 0,2. Aquí ya se tiene que aplanar bastante. ¿Veis? Si veis, ya prácticamente le quitamos todo el ruido. Lo que sería la señal en bruto, con un filtro, con un alfa adecuado. ¿Eh? Tiene cierta variación, pero bueno, nada que ver.